Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, esta persona aquí me ha retado a que no puedo hacer plancha. Así que vamos a darle a ver qué tal salen las partidas. Bueno, de primera partida, Coming to Yeter. No sé qué modo es este, no sé si es nuevo o es antiguo. La verdad que hace mucho no juego, así que pues la verdad no sé qué modo es. Creado por Fall Guys. Bueno, no tenía presentación ni nada. Apareció una presentación en azul, así que no he podido ver nada. Lo único que sé es que estas mandarinas, como me dé una, me caigo para abajo del todo. Que es que esto repala fuerte. Está durito el fango, es, no sé qué es, el líquido morado. Por la izquierda han tenido mala suerte los compañeros, los rivales. Bueno, estoy en mi prime. ¿Sí? Bueno, tarda un poquito, me sirve. Bueno, y sí, cómo va volando el conejo. Voy a desactivarla esta que no me gusta. Que se vean los colores. Esto me va a tumbar. ¿Sí, no? Vale. No pasa nada. No sé si clasifico y mucha gente alrededor mía. Este boloncio que no me dé. Si este boloncio no me da, todo bien. 28 personas, clasificamos de sobra. Aun si no se clasifico, me roban. Bueno, ese empujón no me ha gustado ese empujón. ¿Sí? Vale. Nah, es que es muy fácil, en verdad. La primera ronda clásica es fácil. El problema son las demás. Este hombre pues se ha perdido por ahí. Le empujaron cuando iba a meterse en la meta. Ahí vemos a todos caer. Y que salga ya el siguiente, ¿no? Estoy clasicado. Me gusta estar en la esquinita. Aunque me gustaría más esquina a esquina. Siguiente ronda, ronda 2. Volea de fans. Vale, polea de fans. Este es mapa medieval. De un mapa que ya sacaron, ¿no? Hace tiempo. Ah, claro, sí, es que sacaron hace tiempo. En la época medieval esta. El de las plataformas estas que se movían. Que algunas tenían un palo. Y es que el palo está un poquito elevado y es complicado saltarlo. Siempre me tumban. En la final siempre no sé, me absorbe el palo. Se me mete para adentro. Aunque siempre... Nah, esta es súper fácil, en verdad. Esta, el problema es el pudiblock. Pudiblock y que tengo tentaciones de pulsar el botón, pero es que como pulso ese botón, se nos lía. Si pulso el botón, toca reiniciar partida. Y a lo mejor... Claro, a lo mejor esta la vi más cortita si hago eso. Y no queremos eso, queremos verla entera. Aquí no está levantado, así que es facilita esta también. Además va un poquito más rápido. Va... sí, va rapidillo. Cuidado, este es el palo que digo, que es que está muy elevado. Este palo. Y parte final, si es que es muy sencillita. Voy segundo, me voy a meter segundo si no me tira este palo. El gordo, este es el que me tira siempre. El gordo... Me pega unos batazos, el gordito. Y bueno, ¿cómo mete? Pues primero... A esperar a que se clasifiquen los demás. Bueno, después de un buen rato, por fin se clasifican. Han tardado bastante, pensaba que iban a tardar poquito, pero bueno, se han tirado un buen rato. A tercera ronda, que la pongan ahí. Estoy ahí. Bueno, me han cambiado de sitio, pensaba que me dejaban siempre en el mismo. Ahora flota. Este no me gusta nada, los de caza los odio. Prefiero antes uno de equipo antes que los de caza. Me aburren mucho el... tener que ir a por algo. Pero bueno, este por lo menos es de los... Que bueno, está decente. A mí en esta zona siempre intento colgarme de las barritas, pero es muy difícil. Entonces me quedo por la zona derecha. O donde lo de saltar, o en el pirulo. En la cosa esa de ahí. En la ruleta con el palo. Y bueno, en esta ocasión pues voy a ir para acá. Vaya. Esta sí que va a ser complicada sin plancha. Esta a lo mejor no clasifico. No llego, Y es que hacer esto así... No renta. No renta. O sí, Yo creo que sí que renta. No renta. Porque ya la gente se está clasificando. Yo voy por 40%. Con Pau ya se ha clasificado y yo todavía me estoy clasificando. Venga. Son 12 personas. Llego fácil. Vale. No veo. Vale, sí, sí, sí veo. No. Rápido, rápido. 76%. 76, 78, 80, 90, 94, 95, 99. No me lo puedo creer. 99%. Bueno, pues la primera la perdemos. Voy a ver la segunda, a ver si va mejorando. Mareo. Factible. Lo veo sencillito. Ahí está. Hay 4 brujitas. 4, bueno, con gorrito de bruja o de brujo. No sabemos si son hombre o mujer. Continuamos con saltitos. Vaya. Nada, es que caerse aquí en la primera. También es verdad que es fácil caerse más en la primera que en las demás, porque al ir tanto se va balanceando mucho esto. Entonces es complicado. Esto creo que no está en creativo. Lo deberían de poner, está guapo. Los balancines estos. Deberían de poner muchas cosas en creativo. Aunque tardarán en ponerlas, al final meterán todo lo que hay en el juego. Pero es complicado crearlo, ¿no? A lo mejor. Bueno, continuamos, que ahora mismo estamos en el reto. A ver si puedo completar. Sería el primer reto que completo. Que nunca había hecho. Bueno, nunca había ganado un reto. Mejor dicho, que he hecho bastantes. Una mofeta. Bastante. Está guapa esa skin, en verdad yo la tengo. Nunca me la pongo. Me la compré simplemente por tenerla ahí de decorativo. Pero la he usado creo que una vez ya. Queda mucho. Es un mapa largo. Pensaba que iba a ser más cortito. Ah, vale, sí, ya estoy en la meta. Soy bobo. Ya estoy en la meta aquí. Vale, pues ya está, clasificamos. Además, no el primero, pero de los primeros. Bueno, pues ya he terminado. Ahora se caen todos. Y yo me mantengo. 27 personas. No veo sea ningún pro por las skins. Todas llevan skins normalitas. Y balance final. Mucha cosa de balance, ¿no? Nos toca la esta de que se balancea, ahora esto. Bueno, prefiero antes este mapa que el anterior. A ver si toca alguno por equipos. Que es que ya no me toca por equipos. Todos son caza, carrera o supervivencia. Los habrán eliminado a lo mejor. O serán muy pocos. Muy baja probabilidad. Antes tocaba siempre uno. Siempre tocaba uno de equipos, 100%. Al principio vamos así todos juntitos. Luego ya veréis cómo se van a ir separando. Cada uno se va a ir por un lado. Nos vamos a empezar a pegar entre nosotros. Y va a acabar esto bastante mal. Pero no pasa nada. Aquí es cuando se empiezan a dividir los equipos. Entre comillas equipos. La patata esta espero que no me agarre cuando voy a saltar. Espero que juegue limpio. Esta patata frita. Aquí nos caemos. Sí, es que como prisas son, cómo les gusta saltar. En vez de esperar a que se estabilice, si se van a caer, ¿qué más da? Vale. Hay que esperar. Ahí. Subimos así un poquito para ahora tener más precisión de salto. Ahí está. Llegamos, último balances. Balancines. O bueno, sí se llama balances, creo el mapa. Estabilizamos, estabilicen, estabilicen. Lo que hice es que no estabilizan, son unos interesados, solo piensan en ellos. Estabilizar, es que no saben estabilizar. Esto es terrible. No, esto es terrible, qué asco de mapa. Uf. No sé si llego, ¿eh? Ahí hay mucha gente. ¿Sí? Uf, último. Último, había allí mucha gente. Estaba topetado. La otra línea estaba ahí. Bueno, terrible como estaba la otra línea. Pues segunda completada. Vamos a la tercera ronda. Clasificados 19 de momento. A ver cuántos se eliminan en la siguiente. ¿Qué es? Subirse por las paredes. Vale, otro en el que hay mucho bobo. Tocan mucho mapa de bobos, ¿no? En esta partida. Los balancines. Luego los balance, ahora esto. Es como de equipos, entre comillas, pero vamos todos contra todos. Entonces es complicado. Porque te puede tocar con alguien que te ayude. O te puede tocar con alguien que está haciendo el bobo o solo piensa en él y se queda hasta FK esperando que se muevan los demás. Lo importante es ir primero. Si tú vas primero ganas. Casi hago la plancha en esa. Vale. Es que casi la lío, pero no pasa nada. Vale, de ahí se llega fácil. No, no se llega. Vale, pero de aquí a aquí sí. No, ahora van a venir dos para acá. Y esto va a ser imposible subir. Corran. Vale, vale, vale. ¿Sí, no? No. Tienen que mover ese ahí. Sí. Nada, qué grande el que lo movió. No. Guau, 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 guau. Esto es un body block. Madre mía, qué body block. No puedo jugar. De quédense quietos. No, he usado la plancha. Bueno. Imaginemos que no ha pasado nada. ¿Sí? Vale, 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 vale. Bien. Bien, clasificamos. Vale. La plancha la he usado. Lo acepto. Pero tampoco me parecía algo tan grave. A ver, si fuera algo muy complicado. Pero en plan, la he usado y luego me he tirado. Entonces, lo veo bien. Pasamos a última, creo que es. Última partida, ¿no? 12 personas. Tutti frutti. ¿Cuántos se van a eliminar? Supongo que 4, ¿no? Y final de 8 personas. Tampoco lo veo tan mal. Final de 8 personas que se eliminan aquí 4. Lo veo legal. Bueno, legal tampoco, ¿no? Final. Tutti frutti. Aquí todo el mundo se cae. Nadie sabe jugar tutti frutti. Es complicado aprender, pero es fácil. Tutti frutti. Subimos por aquí. Hay 1, 2 cocos, 3 cocos, un rojo. 3 cocos, un rojo. 3 cocos, un rojo. Acuérdate. 3 cocos, un rojo. 3 cocos, un rojo. Ahora miramos la pantallita y a ver qué número aparece. Si aparece 3, nos vamos al coco. Si aparece 1, nos quedamos en el rojo. Se van a quedar todos esos. Lo he dicho. Lo he avisado. Se van a caer. No saben jugar al tutti frutti. 1, 2... Buah, buah, buah. 1, 2, 3 moradas. 1, 2, 3, 4 verde. Una roja, 4 verdes, 3 moradas. 3 moradas, 4 rojas, 1 verde. No, una roja. Vale, 4 verdes, 1 roja, 3 moradas. 3 moradas, 1 roja, 3 verdes. Más o menos. No me acuerdo bien. 1 roja. Vale, pues 1 roja, me quedo en el rojo. Menos mal, porque los otros no sabía. Me he intentado tirar, qué perro. 1, 2, 3, 4. 4 peras. Buah, 4 peras, 3 cocos, 2 verdes. 4 peras, 3 cocos, 2 verdes. Las pilas esas no se cuentan. 4 peras, 3 verdes. No, 3 cocos, 2 verdes. Creo que era así. 2 verdes, 4 peras, 0. La morada. No había morada. Vale, lo del 0 me ha rayado. Vale, facilita. Lo que decía, los engranajes, esos no los contéis. Eso no cuenta. Pues ha caído media lobby. Se han caído 8 personas. Oye, Fall Guys debería subir un tutorial a su canal enseñando cómo jugar ese modo. Porque es que se cae muchísima gente. No, extraterrestre, no. No podía haber tocado otro mapa. Tenía que haber tocado este. Que este es el más complicado. No me gusta este extraterrestre. Me da mucho asco este modo. Bueno, es chiquitito, ¿eh? Corta la final. Pero igualmente me da asco, no me gusta. Gané una partida, pero no me motiva. Hay que hacer el pro... Uf, uf. Vale, vale, vale. No hay que motivarse, que estoy Estoy ya mayor, he perdido mi calidad. Perdido mi calidad, ellos se ponen a romper. A mí más que romper me gusta ir saltando, tranquilito, relajado, en lo que ellos pues bueno van haciendo sus cosas. Aunque creo que me ha tocado una partida con gente malilla, ¿no? O es ese nivel que ya habrán Fall Guys. No sé, a lo mejor al no jugar mucho me toca con gente nivel bajo. O no sé si hay rankeds o algo. Bueno, es que he ganado y no he hecho nada, se han caído solos. Bueno, partida muy random, la verdad. Pues nada, primer reto completado. He usado la plancha, pero tampoco me parece algo con lo que haya podido ganar. Así que me despido por hoy. Si os ha gustado el reto, darle a like. Y si tenéis alguna sugerencia de próximos retos o vídeos de Fall Guys, ponérmelo en los comentarios. Y yo si lo puedo hacer. Nos vemos en el siguiente. Adiós.